Bon dia a tothom i moltes gràcies per assistir a la presentació de la 7a edició del Festival Art Foto Barcelona. Edició que, com molts esdeveniments d'aquest any, ha estat patint canvis d'agenda i de format i hem pogut mantenir gràcies a l'ajut i complicitat de molts factors. Per entendre aquesta circumstància de col·laboració, hem convidat a aquesta presentació a dos agents claus a l'hora de mantenir l'activitat. Cancel·lar mai ha estat els nostres plans i hem pogut aconseguir, gràcies a l'ajut de la Generalitat, a través del Departament de Cultura, motiu pel qual convidem a la Rosa Tubau, directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, a aquesta presentació. Rosa? Moltes gràcies, Isabel. Doncs, en primer lloc, agrair-vos que m'hagueu convidat en aquesta presentació del Festival Art Foto de Barcelona. Catalunya, com tots sabem, té un enorme atractiu cultural i creatiu, una gran riquesa d'idees, d'artistes i de gent creativa, però que no s'aprofita el suficient aquest potencial que podria ser i hauria de ser molt necessari per millorar l'economia i la societat en general. Al Departament de Cultura defensem que la creativitat és el punt de partida de qualsevol projecte, un terme positiu en una societat que aspira constantment a la innovació i al progrés. I és que en un context com l'actual, on la pandèmia doncs, ens ha canviat la manera de viure, això encara ha de tenir més rellevància que mai. El talent creatiu a Catalunya s'ha manifestat i es manifesta amb un gran nivell i s'entén des de tots els camps de la creació cultural. Per tant, es fa necessari doncs, que la generació i la promoció de sistemes de col·laboració i de treball conjunt entre els creadors, els agents, els equipaments, les empreses, els mercats i els públics diferents d'escales i sectors per tal de garantir que el creador pugui desenvolupar les seves capacitats expressives. Des del Departament de Cultura i més concretament des de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, coneixem perfectament que el Festival Art Foto Barcelona és un clar exemple del que abans us comentava, no? I per nosaltres, en un moment com aquest, on la pandèmia doncs, està aquí una altra vegada amb força virulència, és molt important que esdeveniments com el que avui tindrà lloc aquí a l'Art Santa Mònica es tirin endavant. El fet de que la cultura segueixi la seva activitat, que l'art no ens abandoni i que, a més, el puguem compartir entre tots i amb un espai cultural envoltats de creadors que formen part diferent de la cadena de creació. Torno a insistir que per nosaltres és molt important, és molt rellevant i que volem estar al seu costat i implicar-nos. Segurament vosaltres coneixeu que el mes de setembre la cultura va ser declarada bé essencial i en aquest camp és on hem d'estar treballant. Tenim claríssim que el fet de que la cultura sigui un bé essencial ens ha de permetre de que la cultura no s'aturi, que tots tenim molt clar que, malgrat la pandèmia, tot allò que està al voltant de la cultura són espais segurs. En aquests moments, avui, podrem segur que certificar totes aquelles persones que ens visitin. I només per acabar, dir-vos que felicitar-vos, dir a tots aquells que ens escolten que durant tot aquest cap de setmana l'Art Santa Mònica estarà dedicat a tot el que sigui, a tot allò que està vinculat a la creació de la fotografia i esperar-vos i poder-vos saludar personalment. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rosa. Per altra banda, un any més, comptem amb la complicitat de l'Ajuntament de Barcelona a través de l'ICU. Per aquest motiu, volem donar les gràcies i cedir la paraula a Modest Roda, coordinadora de la xarxa de centres cívics que fa possible l'extensió del nostre festival per la ciutat.
tot i que algunes de les exposicions ja han tancat, que aquest any aquest tema del calendari no ha jugat al nostre favor, però bueno, la Moda ens podrà explicar una mica com fem aquest treball en col·laboració amb ell. En primer lloc, moltes gràcies, Isabel, per convidar-nos a aquesta taula. I també dius-me que contextualitzar una mica la xarxa de centres cívics, no? Que depèn de la direcció de la Ciutat Educadora i Cultura dels Barris de l'Institut de Cultura de Barcelona. La xarxa de centres cívics actualment té 52 centres cívics distribuïts per tota la ciutat. Són centres amb un component social important, però també són centres culturals de proximitat. Són veritables centres culturals de proximitat amb la voluntat d'apropar la cultura a la ciutadania. Un dels nostres objectius principals de la xarxa de centres cívics és la de donar difusió i divulgació de projectes culturals a la ciutat, però també la del suport a la creació. I això, el suport a la creació, el fem a través de projectes propis, projectes creats des dels propis centres cívics, però també donant suport a iniciatives de ciutat, com és el cas d'Artfoto Barcelona, que comparteix el mateix objectiu que nosaltres, que és la promoció i la difusió de la cultura, en aquest cas de la fotografia, del llenguatge fotogràfic. En aquest sentit, la xarxa de centres cívics col·labora ja des de fa 3 anys amb el festival amb 2 línies directament. No? Una amb la programació d'exposicions, amb la qual la xarxa de centres cívics acull a exposicions proposades pel propi festival, comissariades pel propi festival. En aquest cas, aquest any s'han fet fins al mes de desembre, s'ha acabat l'última, hem fet 5 exposicions als centres cívics Centre Cívic de Guinardó, al districte de Guinardó, al Centre Cívic de Parc Sant Daru, on vam tenir a Víctor Enric, al Guinardó vam tenir a l'Adrià Goula, al Centre Cívic de la Farinera del Clot, que vam tenir a Felip Abreu, al Centre Cívic de Sagrada Família, que vam tenir a la Victòria Rodríguez Cruz, i a Can Basté, que vam tenir a l'Eric Estany. A part d'aquestes exposicions que s'han pogut veure fins ara, també la xarxa de centres cívics ha volgut col·laborar sempre amb aquesta fira, a la Fira d'Artfoto. Per què? Perquè és la Fira d'Artfoto que tenim aquest cap de setmana, on presentem els autors vinculats als nostres projectes especialitzats, als centres cívics que tenen una especialitat més, diguem, més duradera i de fa més anys i tenen més experiència, amb projectes fotogràfics. Aquests centres cívics són el Centre Cívic Pati Llimona, que ja coneixereu, que està al districte de Ciutat Vella, que treballa molt en projectes dedicats sobretot a apropar el llenguatge fotogràfic a la ciutadania. I aquí presentem a 2 autors, a Joan Teixidor i a la Cati Riquelme. Joan Teixidor amb el seu treball Fotografia sense càmera, i després la Cati Riquelme amb el seu treball Negro Zorzal. La Cati Riquelme és una artista visual que treballa sobretot en formats petits que d'alguna manera obliga l'espectador a apropar-se a la seva obra i una mica reivindicant tot allò petit, fugaç, delicat, tot allò que en contraposició d'alguna manera a l'opulència o a la fastuositat, no? Després, per una altra banda, el Centre Cívic de Can Basté. El Centre Cívic de Can Basté és un centre que està situat al barri del Turó de la Peira, al districte de Nou Barris. És un centre cívic que des que es va inaugurar, l'any 1995, alberga el seu projecte l'Espai Fotogràfic de Can Basté, que és un espai específic també de difusió i divulgació de la fotografia i que ofereix recursos, infraestructures, espai de formació a nous creadors. I programen, a més, cada 2 anys el Fòrum Fotogràfic de Can Basté, es va celebrar just la setmana passada. Can Basté presenta, en aquesta ocasió, al Festival d'Artfoto, Barcelona presenta l'autora Sara Sant, amb el seu treball Statement Patty, on l'autora parla d'aquesta transició vital de la vida, que és l'adolescència, no? Però observada des del punt de vista, des de,
observada des del pati de l'institut, diguem, no? Ella aprofita aquest espai d'alguna manera per estudiar-lo. Aprofita aquesta zona d'esbarjo, no? Aquesta zona una mica d'autoritat relaxada per veure com es comporten els adolescents i com ho treballa en general. Presenta un treball molt interessant que el podeu veure també a Santa Mònica o també a l'espai virtual de la fira. I després, per últim, l'últim centre que també participa en aquesta fira és el centre cívic Casa Wolferix, Espai Català Roca, que és un centre cívic que tenim a l'Eixample i que treballa ja des de fa més de 25 anys amb un projecte també de divulgació de la fotografia i el suport a la creació. Aquest centre ha presentat en aquesta ocasió tres autors, autores. La Clara Barrios, amb el seu treball Now Here But Inside, que fa com un viatge introspectiu mitjançant uns paisatges molt especials que ella crea, abstractes i no tan abstractes, però d'alguna manera molt conmovedors. Per una altra banda, l'Alba Díaz, que és una fotògrafa documental, que ella viu entre Londres i Barcelona, i ella presenta un treball molt especial que es titula El pacte del silenci, on es centra bàsicament en la memòria històrica dels terrors d'alguna manera de la dictadura. Ella parla concretament de les localitzacions de totes les fosses comuns, d'algunes fosses comuns que es poden trobar i que es troben en localitzacions molt especials, no? Des d'aparcaments públics, a escoles, a sota un pàrquing. Ella treballa una mica tot això i tot això que impedeix la recuperació de tota aquesta memòria, no? Reflexiona sobre tot aquest punt. I, per últim, presenten l'autor David Montblanc, que presenta també un treball molt interessant que es diu Paisatges inconscients, que treballa a partir de les muntanyes, dunes que ja no existeixen i formades a partir de materials acumulats en el procés de la construcció d'un centre comercial. Llavors, amb tot aquest material és curiós perquè crea uns paisatges molt interessants, quasi bé lunars, que conviden una mica a la contemplació. Realment són paisatges molt, molt especials. Us convidem a que pugueu veure el Centre d'Art Santa Mònica o sobretot també en l'espai virtual que tenim de la fira. No sé si és resumit una mica tot el... Per concretar, m'agradaria fer una especial menció a d'altres empreses i institucions que també s'han sumat enrere any amb nosaltres, com són Copialab, EFTI, Fuga, l'Institut d'Estudis Fotogràfics, la Fundació Catalunya Cultura, la Fundació MACBA, Fotocolectània i Acpogra. I també donar la benvinguda a nous activadors que aquest any tan difícil s'assumen a la nostra iniciativa, com són la Fundació MAFRE, Lumínic o la BASAR. Para nosotros es de vital importancia también contar con un festival como Fiebre. Aquí tenemos a Miren Pastor, representante de Fiebre Photobook, dentro de nuestra cita. Con ellos vamos creando lazos un poco de doble dirección, implicándonos nosotros en lo de ellos, ellos en lo nuestro. Y Miren es el claro ejemplo, ya que forma parte de ambos equipos y gracias a su trabajo hemos podido adaptar buena parte de los contenidos a la presente situación. Miren, muchas gracias. Hola Isabel, muchas gracias también por invitarnos este segundo año a colaborar. Las sinergias, como bien has dicho, que surgieron entre Artfoto Barcelona y Fiebre el año pasado fueron maravillosas y, como no, aunque sea en formato online, pero vamos a repetir. Fiebre, para quien no lo conozca, es una plataforma especializada en la creación, producción y difusión de fotolibros. Y nosotros también realizamos actividades, también organizamos parte formativa con talleres y demás acciones, y luego el eje principal, digamos, de nuestro evento sobre todo es la Feria de Libros, que aglutina tanto a editoriales, tanto a librerías especializadas como a autores independientes. Ya hemos tenido un primer lanzamiento, digamos, de la plataforma durante noviembre. Y ahora, pues bueno, digamos que la plataforma sigue en marcha. Hemos lanzado una segunda convocatoria para toda aquella gente que quisiera unirse a formar parte y difundir las
publicaciones realizadas con el tirón, ¿no?, de Artfoto Barcelona, y durante este fin de semana se podrá disfrutar pues más de 130 o 40 participantes. Ya he perdido la cuenta, ha sido bastante avalancha de gente, ¿no?, que a pesar de las limitaciones físicas, pues bueno, utiliza las plataformas digitales como medio para dar difusión a sus trabajos y, en caso de las editoriales, pues a todos aquellos autores que, con los que colaboran y por los que apuestan. Así que la mejor manera para disfrutar y ver cómo se van a mostrar estos libros, yo creo que es mostrando directamente la propia plataforma. Bueno, como ya he comentado, como cancelar no ha estado nunca en nuestros planes, hemos buscado la forma de que el evento en sí, de que Artfoto Barcelona, tenga esta dualidad. Por un lado lo presencial y por otro lado el online. Para ello se verá durante todo el fin de semana hasta el domingo en el claustro del Art Santa Mónica una parte de los contenidos y por otro lado en el online desplegaremos el resto de expositores que por las limitaciones actuales no han podido acceder a venir y a exponer en Barcelona. Y entre lo uno y lo otro, en este año tan complicado, hemos conseguido sumar 40 expositores y más de un centenar de autores y autoras. Por lo que la mejor manera es pues, meternos a mirar esa plataforma y ver todo lo que abarca, entre la feria, las actividades y los talleres que también en buena parte hemos tenido que mover al online, pero que seguimos adelante con ellos. Podemos entrar en uno de ellos, como es el caso, por ejemplo, de Espacio Líquido. Una de las galerías que se ha sumado a la sección online por todo este problema de restricciones de movimiento. De manera que en el online es donde tenemos al completo todos los contenidos del festival. Lo primero que veremos es una viewing room en las que se puede ver de forma más experiencial las obras puestas a escala y a través de ellas poder ir navegando por el espacio en un movimiento pautado que da todo el protagonismo a las obras. Entonces nos podemos ir acercando obra por obra, haciendo este pequeño paseo. Es una forma también de poderlas ver un poco en el espacio, ver cómo se desarrollan a diferentes tamaños. Si le damos al más, podemos ver el resto de información sobre la obra, detalles de todo tipo que han querido contarnos los expositores. Está el botón del zoom en la que podemos apreciar la obra a muchísima calidad. Y si salimos del zoom, tenemos al lado dos botones. El de la compra directa, porque no nos olvidemos de que estamos visitando una feria, con lo cual todo lo que vemos tiene su forma para poderse adquirir, que al fin y al cabo es lo que queremos en una feria, que la gente pueda adquirir obra. Se puede hacer a través de la plataforma online directamente y también a través del botón de contactar. Entonces, ahí cada expositor se pondrá en contacto con esa persona interesada en la obra y podrán, pues eso, ampliar informaciones, un poco tener ese trato que pretendemos tener en la feria presencial, pero a través del online. De manera que pues, el paseo es un poco intentar dar en el online esa sensación de ir paseando stand por stand. Si volvemos atrás, vemos que también hay una sección de autores, expositores y autores. En autores encontramos diferentes fotógrafos y fotógrafas que están vinculados al festival. Por un lado, los de los visionados de este año tienen cada uno su propia viewing room, en la que podéis entrar y ver pues, el proyecto que han presentado a los visionados de forma completa, con el mismo tipo de paseo que proponemos en la sección de expositores, cada uno con su sala viewing room, después debajo un damero con las obras. Si vamos paseando por las diferentes secciones, vemos siempre se refleja la misma estructura.
la Viewing Room por arriba, el damero con las obras para hacia abajo y los datos sobre cada expositor o autor. Y el funcionamiento es muy sencillo y muy intuitivo. Es una forma de poder ir paseando por las obras sin hacerlo de una forma tediosa y lo más ágil posible. Tanto la sección de expositores como de autores se completa con una exposición de Curated en la que hemos invitado a 8 profesionales del medio a hacer un paseo guiado por todas las obras que hay expuestas dentro del festival. Entonces podréis ver cómo diferentes personas os recomiendan pues, deteneros en algunas obras concretas. De esta forma ampliamos también un poco más y damos cancha a personas vinculadas al festival pues, a hacer esas recomendaciones de obra, que siempre es interesante que te acompañe un profesional del medio a dar un paseo por una feria. Después está el tema del Auditorio Live, que activaremos esta tarde, y aquí podréis seguir todas las actividades en directo, podréis apuntaros a las diferentes secciones y actividades para recibir un recordatorio previo conforme esa actividad se va a llevar en curso para poderte conectar. Aquí tenemos toda la programación de actividades del online. Y el siguiente botón, llegamos a nuestro festival hermano, que es Fiebre, y ahora Miren nos explicará un poco el funcionamiento de su online. Gracias, Isabel. Bueno, en Fiebre, como ya tenemos un bagaje previo, ya sabéis que las mesas se configuran a través de 2 secciones. Por un lado tenemos los publishers y por otro lado los self-publishers. Igual que en la parte expositiva, podremos ir navegando por las diferentes propuestas de las editoriales, que cada una, como veréis, pues tiene una libre distribución en la que cuando accedemos dentro de cada stand, por ejemplo, este es el caso de Alpine, podemos ir viendo todos los libros que tiene disponibles la editorial. Cuando accedemos dentro de cada libro, podemos, por un lado, ver las fotos o vídeos, depende el caso, ver la descripción, y también tenemos la opción, como ha dicho Isabel, importante, de adquirir el fotolibro o guardarlo como favorito y generar nuestra wishlist. También contamos con una sección de Curated, que serán diferentes profesionales del medio a los que hemos invitado para que hagan una especie de selección de aquellas publicaciones que les ha llamado la atención y que les han gustado, también para generar un poco una especie de sugerencias para todos los visitantes que tengan interés también en conocerlas. También tenemos una sección con los partners que nos han acompañado durante todo este proceso de inmersión de lo físico a lo digital, y aquí también les damos un reflejo y les damos las gracias con su selección de libros. Y como he comentado, también tenemos la sección de wishlist, en la que cada usuario puede generarse un login, y a través del login, cuando va viendo libros, puede guardárselos, y en este caso, cada vez que guardamos un libro, nos aparecerá nuestra sección y luego nosotros podemos ir arrastrando y ordenando aquella sección que hagamos. Muy sencillo, que os invito a probarlo porque la verdad es muy divertido. Luego, como ha dicho Isabel, por otro lado, nosotros también haremos en paralelo todo el despliegue, ¿no?, de la programación conjunta que hemos organizado, y en nuestro Auditorio Live también habrá acceso a todos los eventos que hemos programado para este fin de semana. Y que, como veis, pues hay una parrilla bastante amplia y completa para no aburrirse, y sobre todo lo importante, ¿no?, disfrutar de la fotografía, del formato expositivo, del formato fotolibro, y generar este punto de encuentro en el encuentro híbrido, que una parte expositiva estará en el Santa Mónica, otra parte online con las ferias, el book market y las actividades será a través de la pantalla, pero lo importante es seguir haciendo cosas, ¿no, Isabel? Exacto. No, en un año tan difícil, la verdad que valoramos muchísimo toda la gente que se ha sumado a seguir adelante con nosotros, aunque hemos tenido que cambiar tantas cosas, y sobre todo pues, a los autores, a todos los ponentes que participan, y bueno, invitaros sobre todo, pues eso, a mirar la plataforma online, a cotillear, a contactar con quien os pueda apetecer dentro de todos los contactos que podéis llegar a hacer dentro de las 2 plataformas, que es algo muy interesante.
y eso, que ese punto de encuentro que iniciamos este fin de semana pues vaya más allá, justamente gracias a lo bueno que tiene el online, que es que podemos alargar los eventos bastante y hasta el 31 de diciembre estarán ambas plataformas en movimiento, con lo cual os animamos a todos a participar, que es lo interesante y lo importante ahora mismo, a intentar crear sinergias y que ese punto de encuentro que iniciamos ahora se haga un poco más largo. Eso es, hasta el 31 de diciembre estarán en marcha y además también es eso, ¿no? Como una vez que generas todo este contenido a nivel de logística interna, de programación, todo lo que ha llevado desarrollar, ¿no? Toda esta maquinaria para poder tener este espejo, ¿no? De la realidad en lo virtual y luego también pues agradecer el esfuerzo de todos los participantes en cargar los materiales, conseguir las imágenes, toda esa parte de los textos, correcciones, que todavía además a día de hoy pues eso es una cosa viva, ¿no? Que seguirá cambiando y mutando y seguiremos modificando y mejorando, así que hay también esa parte de por agradecer y que para que sea el reflejo, ¿no? de todo este esfuerzo, pues pueda estar activa la plataforma hasta el 31 de diciembre y que la gente pueda eso, disfrutar de la fotografía, conocer nuevas cosas, descubrir nuevas cosas y también animarse pues, a comprar y adquirir, que es la manera de fomentar, ¿no? que todo esto tenga sentido y los autores, autoras, galerías, editoriales puedan seguir haciendo su trabajo. A mí me gustaría añadir una cosa, si me dejas, Miren, claro, que sale un poco así de repente, que hay mucha gente que nos ha preguntado que quién nos hace esta plataforma online y es algo que me gustaría también aprovechar para hacer un poco de autodifusión, puesto que ha sido una plataforma creada entre 5 personas en un momento bastante difícil, que formamos parte tanto Miren como yo de ese equipo un poco de locos que en pleno confinamiento empezaron a buscar, a investigar y acabar de pulir, y las otras 3 personas implicadas, que son John Univaso, un genio de la programación, que sin él estaríamos completamente ciegos y perdidos en este mundo del online, la verdad, un mago que hace posible todas estas cosas, que a mí, que soy una persona completamente de letras, me parece todo mágico, y me gustaría señalar su trabajo porque de verdad que chapó, me quitó el sombrero en cuanto al tema online. Luego está Ander Pastor, arquitecto, que ha puesto pies a toda esta movida que hemos querido montar del online, cosa que también agradezco porque lo que veis en el espacio era algo muy anclado en la realidad del Santa Mónica, porque al fin y al cabo es el espacio que nos da sentido a nosotros como evento y era muy importante que quedara ese reflejo. Para mí ha sido, a la gente le puede parecer un detalle muy nimio, pero para mí ha sido muy importante el poder crear ese espacio fiel. Y luego está Rubén García Castro con el tema del diseño, que bueno, ya es el equipo, es de casa, como quien dice, y también ha conseguido crear esa doble web, por un lado con el blanco de nuestra web general, de nuestra identidad como marca, pasándolo a este negro así tan sutil, y creo que nos sentimos muy identificados con esta plataforma porque, como quien dice, es parte ya de lo que es el festival y ha venido para quedarse. O sea, esto sinceramente es una tecnología que no podemos desaprovechar y que se ha desarrollado para que tenga un futuro. Con lo cual, Bwin Room 360 es el nombre que le hemos querido dar a este equipo y ahí estamos para intentar dar soluciones a eventos y a exposiciones que quieran pues, tener un reflejo en el online, que me parece muy importante ahora mismo, pero ya era importante antes y creo que todos deberíamos ponernos un poco las pilas al respecto. Y bueno, esto ha servido para acelerar los procesos, cosa que nos va a venir muy bien y ya digo, yo creo que ha venido para quedarse y es una nueva realidad en la que, esta sí que es una nueva realidad, más allá de mascarillas. Y nada, Miren. Totalmente, yo simplemente para finalizar quería también hacer una mención especial a Eric Stani, que es el autor que el año pasado ganó el visionado de Artfoto Barcelona y que este año forma parte, ¿no? Digamos, de toda la gráfica y del espíritu del festival, que el diseñador Rubén García Castro de alguna manera ha heredado, ¿no? Está el lenguaje del proyecto de Eric y en el formato Bwin Room podemos ver además el planteamiento expositivo muy interesante y además esta tarde también hará un encuentro junto a Juan Orrantia, que Juan fue el ganador del Dami Award de Fiebre el año pasado y ambos autores pues, nos irán
enseñando las entrañas, ¿no? De cómo han generado sus proyectos y todo ello moderado por Olmo González, mi compi de Fiebre, y ya también mencionar a Daniel Mairit, que es el tercero que queda, tercera pata de Fiebre, que también, pues siendo un equipo muy pequeñito y muy reducido, pues bueno, hacemos lo que podemos, como podemos, por luchar y dar visibilidad a todos aquellos autores y autoras que quieran desarrollar sus proyectos en formato fotolibro. Así que desde aquí, dar las gracias y sobre todo animar a todo el mundo a que entre y disfrute con estas plataformas, y los que tengáis la oportunidad y estéis en Barcelona de acercaros al Santa Mónica, no lo dejéis pasar también. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel, por todo esto, que madre mía, la que has liado otra vez. Venga. Nos gusta la fiesta, ¿no? Pues sí, en ello estamos. Hoy lo ha preguntado bastante gente que por qué no hemos cancelado, y realmente, como ya digo al principio, es que no estaban los planes y con semejante equipo había que tirar adelante. Totalmente. Mientras esté a nuestro alcance, todo aquello que podamos hacer, bienvenido sea, y quien se sume al carro, pues juntos iremos dando forma, ¿no?, a esta nueva realidad, como bien has dicho, hacia la hibridación de los eventos, y que ya estamos aquí, ya es hora de disfrutarlo, ya no hay vuelta atrás. Muy bien, pues nada, a ponerse en marcha. Al lío, nos vemos. Gracias. Venga.